espero que estén muy bien. Yo soy Izquierdito Show y como ya pueden ver, pues tenemos aquí una tremenda sandía que está casi de mi tamaño, de mi cabeza. O sea, me considero un chavo cabezón, pero ya que hacemos. Lo que vamos a hacer es el Sandía Challenge o ¿cómo más lo conocen, Perseo? Ligando Challenge. Ligando Challenge. Ese será luego. Pero el punto es el que vamos a utilizar esta tremenda, en serio, tremenda sandía. Entonces, tengo miedo a que me explote en la cara. Pero pues, ¿ya qué hacemos? Pero nos lo vamos a hacer por ustedes porque los queremos mucho. Tengo miedo, pero pues no pasa nada. O sea, para eso estamos aquí. Entonces, pues vamos a iniciar con esta cosa. Dicen que es difícil. No me quiero dar de ligazos. Ahorita Perseo me va a ayudar. Me han dicho que luego chilla la... La esta cosa, tengo miedo. No saben qué, voy a necesitar ayuda. Perseo, ven acá, te necesito, maldita sea. Tengo miedo. No, seguro sí puedes. Qué grosero eres, Perseo. Yo que te confío, o sea, estamos ya poniendo la uno. Sé que va a tardar 3000 años. Pero ya que hacemos, ve, vamos a poner ahora la dos. ¿Qué opinas, Perseo? Que ponga la dos, ¿no? Sí. Tengo miedo, Perseo. Nunca he tenido miedo por hacer un reto, pero estamos aquí por hacerlo. Te odio, Sandía. Saludos a los Snapchat, los amo mucho. Síganme, lo estamos viendo aquí con una hermosa Sandía. Si no me siguen en Snapchat, síganme. Subo muchas cosas ahí interesantes. Subo pues buenas fotos, ¿no, Perseo? No, pues ando en traje de baño, con Yuya, luego Bocaeli. Medio deforme. ¿Qué tal si aceleramos las cosas un poquito? Pues sí, ven y ayúdame, ¿no? Necesito que me eches una pequeña mano porque está difícil. Aceleramos las cosas un poquito, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Hazlo. ¡No lo hagas así! ¿Qué no ves que me quedé así? No te explota, Juanito. Eres Juanito ahora. No soy Juanito. Eres Juanito. Pero creo que te equivocaste de color. Ok. Juanito era tu ídolo, ¿no? Creo que tenías un poste de... Yo no sé quién es ese Juanito. Juanito, el gobernador o el especial. Ay, no es cierto. ¡Ah! Yo no sé quién era ese Juanito, o sea, sí, tuve un pasado. En la isla. Ah, o sea, hablas de ese Juanito feo. Yo nunca lo seguí. ¿Qué te pasa, Abraham? Un 6 click. Yo pensaba que iba a ser fácil, ¿sabes, Perseo? Sí. Ya me ven los dedos. Quiero a mi mamá. Quiero a Erika. Ay, es muy cansado, ¿eh? Yo no sé cómo lo pudieron ¿Ves? Hacer. ¿Ustedes la ven deforme? ¿Eh? Déjenla aquí abajo en los comentarios, chicos. ¿La ven? Yo no la veo deforme, ¿eh? Yo la veo igual. En la cámara se llega a apreciar algo deforme. O sea, ¿nunca has visto tú ovnis? ¿Ovnis? ¿Alienígenas? ¿Sí? ¿Alienígenas? O sea, ovnis, o sea, las naves, ¿no? Claro. ¿Sí? Yo sí, fíjate que una vez iba en la carretera. Con mi familia. Íbamos de regreso de un viaje, no sé de dónde.
El punto es de que de repente pasó como que una cosa, una nave, o sea, era una nave así como en las películas de E.T. Y dije, ¿qué es eso? Y le dije, mira, ¿qué es eso en el cielo? Y era una chica cosota y de repente así como que usó la velocidad de la luz y se fue. Y realmente me quedé, ¿what? Y o sea, como que todos se quedaron viendo eso y casi chocaba el de atrás con otro coche que estaba a su lado. Y fue así como que dije, veo que sí hay vida en otros planetas. Luego me tocó estar en casa de mi abuela. Vi una nave, se los juro, vi una nave, o sea, me acuerdo todavía, así como la capsulita, y dando vueltas así, con foquitos rojos a toda velocidad, se los juro, o sea, no estoy drogado, no estoy fumado, no he ido a ver la película del Día de la Independencia, no, nada de eso. Seguro, muy, muy seguro, pero realmente, dejen aquí en los comentarios si han visto, pues, naves espaciales, ¿no? Y eso no me los dedos. Una vez, pensé que era dos veces pensé que era una nave espacial. Ajá. La primera vez, sí. Pues vi una luz en la noche así intensa, así en el cielo. ¿Y una copia? No, era un avión. O sea, pero no se veía el avión que pues va la luz, está parpadeando, pero lo que pasa es que el avión venía, o sea, no venía obviamente de la estrella, ¿verdad? Pero venía en la dirección hacia acá, entonces su luz apuntaba como en mi dirección. Y se veía como... ¿A dónde? ¿A tu corazón? Sí, te vas. Entonces decía que se veía como una luz intensa en el cielo. Hay veces donde perdemos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Perse? Ya usamos todas las ligas. ¡Explota, maldita sea! ¿Por qué no? No, es nuevo el vidrio. Cuatro mugres paquetes. ¿Por qué nadie? ¿Por qué? Hay dos opciones. O ir a comprar otros. O hacerle una ayudadita. No. No. No hay que ser ayudaditas, no. No es Chabelo. Pues yo digo que vayamos por más. ¿A dónde? A la papelería. Maldita sea. Tuvimos que ir por más ligas. Obviamente ya pueden ver que ya están más grandes, Perseo. Pero me da miedo. ¿Qué tal si no hacen la misma presión? Ya hay mucha presión en esta cosa, le digo. Ahorita llegamos y tenía como espumita por ahí. ¿No? Como baba, así como si fuera Fabia. O sea, ve. Ya la veo medio apretadona, ¿eh? O sea, ve esto. Sí, ya, ya. Sí, o sea, veo que salga... ¿Qué nos chutamos un paquete? ¿Ya? Faltan dos. Tendremos que usar ya pulseras nuestras para que esta cosa ya... ¡Oh, por Dios santo! ¡Que explota! Parece bomba, o sea, es para donde la quieras dirigir. Aguas, aguas, ahora voy yo. Sí. Vamos a darle el golpe de gracias. ¡Que explota! ¡No me hagas eso! ¡Oh, por Dios santo! ¡Vi mi vida pasar por ahí! ¡Vi mi vida pasar por ahí! ¡No lo creo! ¡Lo hicimos, biches! Me siento como la película de Náufrago. Bueno, chicos, antes que me acabe. ¡Lo hicimos! Está buena, ¿eh? Bueno, chicos. ¿Les gustó? Espero que les haya gustado. Ya hablé más.
contento. Y espero que les haya gustado. Ah, está fresca la salida de mi cabello. ¿Qué haces? Espero que les haya gustado este hermoso video. No se les olvide darle mucho, en serio, mucho like, porque costó un buen trabajo, ¿no, Perseo? Sí, mucho. Mucho trabajo. Espero que se suscriban a este canal. Realmente creo que empezaré a usar shampoo de sandía para que me crezca más el cabello, ¿no? Exacto. Sí, pesa este cacho de sandía. Suscríbanse a este canal, denle like y mucho compártanlo like con sus primas las más guapas, o si no, con sus primos los más... ¡Los más guapos! ¡Gracias, Perseo! Perdón, ¡gracias! Perdón. ¡Gracias! Nos estamos viendo en la siguiente. Es que estoy concentrado. Nos estamos viendo en la siguiente. Bye, se cuidan. Besos a todos. ¡Sí!